Sí, diferente porque, bueno, en este caso, este año se van sumando más gente y hoy es el de mayor convocatoria que ha tenido en lo último, en todas las ediciones, ¿no? La edición número 18. Esto es algo que se viene dando paulatinamente con otro cicloturismo acá también en nuestro pueblo, demostrando que por ahí la gente se ha volcado mucho a la bicicleta y sobre todo a este tipo de eventos. Este es el cicloturismo 18 al Molle, pero en realidad son 21 años que los estamos haciendo, que empezó eso, allá por el 2000, 2000, 2001, que el primero fue al Espinillal y después comenzaron al Molle. O sea, por eso te digo que son más años, porque un par de años no se hizo el del Molle. Hubo una época que no se pudo hacer, pero en realidad muy contentos y sí, y hoy más contento todavía porque veo que hay muchísima gente, que los chicos han trabajado de una forma espectacular para que, bueno, para esta gran convocatoria, ¿no es cierto? Así que lo mejor es tratar de que sea de lo mejor posible y bueno, y disfrutar un día hermoso. En definitiva, es uno de los pocos cicloturismos que tiene salida por la mañana, almuerzo y regreso por la tarde. La mayoría comienza por la mañana y termina al mediodía y ahí queda. El nuestro es distinto. Bueno, saldremos dentro de un rato, 9:30 de la mañana. Boulevard San Martín, pasaremos por la plaza de nuestro pueblo para que la gente que no conoce vea una partecita de nuestro pueblo. Luego cruzaremos la ruta. Ante todo esto está la ayuda de la policía, de la patrulla rural y de la gente de tránsito. Muchas gracias a ellos. Cruzamos la ruta y bueno, después agarramos camino a los muelles. Son 32 o 30 kilómetros aproximadamente. Y haremos unas paradas intermedias para regrupamiento y otras para que se aprovisionen con alguna fruta y un poco de agua. Así que estimamos llegar allá a 2:30 del mediodía, cosa que ya a las 3 esté el asado. Mira, yo creo que la bicicleta no es un descubrimiento desde ahora, pero sí, a lo mejor se está haciendo como costumbre. Se ha incrementado muchísimo con el tema después de la pandemia, porque la gente se sintió un poco encerrada, como dicen, y bueno, se nota, ¿no es cierto?, hablando así con los comerciantes que han vendido cualquier cantidad de bicicletas y se está usando más. Y yo digo, a mí la palabra que me da el decir andar en bicicleta es libertad, disfrutar. A veces con un clima no tan bueno, porque bueno, en esta zona hay mucho viento, pero en realidad es eso, es andar libre, sentirse bien, llegar a tu casa con unas ganas bárbaras, en vez de estar tan cansado, llegás con unas ganas bárbaras de seguir haciendo cosas. Así que esa es la invitación que le hacemos siempre a la gente, que aparte que te da buena salud, te mantiene más o menos en forma, es decir, estar contento siempre, porque vos vas a ver, si ustedes miran un poquito hoy, todos los que están acá están todos contentos, no hay nadie que esté, viste, o cansado, de mal humor. La gente se predispone muy bien. Mira, sí, participé del primer evento. Este año es el número 18, yo participé en 17. En la primera vez, lo que recuerdo así vagamente, esta fue como una idea de Rubén Borgata, que en un momento dijo, ¿por qué no vamos a comer un asado a los molles? Vamos en bicicleta. Los caminos horribles, Guadal, viento, calor y todo. Y se hizo, y bueno, y después ya se empezó a fomentar de otra manera y llegó a lo que es hoy, que es un cicloturismo ya totalmente organizado y tiene que ser muy, muy fino en algunos detalles. El que quiere entrenarse o el que quiere llevar una rutina, muchas veces va a tener que salir solo, porque no tenés siempre compañía. Pero siempre la frutilla del postre es los fines de semana, cuando uno dice, bueno, nos juntamos tres, cuatro, cinco, vamos a algún lugar, nos metemos al campo, vamos a conocer alguna escuelita, vamos a algún paraje, como es el de los Molles, que en el año vamos dos o tres veces más, o a Punta del Agua. A veces, bueno, ya nos vamos un poquito más lejos, vamos hasta las sierras. Eso es lo lindo. Pero también andar solo es muy lindo y necesario a veces para mantenerte, para estar, ¿no es cierto? Para después poder salir en grupo y sentirte bien. Entonces te tenés que entrenar un poquito solo a veces en la semana. Vos los vas a ver a los chicos por la ruta, por el campo, porque eso es necesario también. Bueno, el ciclismo, mi pasión de toda la vida fue el fútbol. Yo jugué toda la vida al fútbol. Pero un día compré una bicicleta de esas típicas de ruta y me gustó. Empecé a andar.
Y bueno, y empezamos a cambiar de modelo cuando salieron las todoterrenos en su momento. Y bueno, y fuimos al campo y uno se da cuenta que es lindo, que le gusta. Y bueno, y encontrarte con otra gente que participa o hace lo mismo que uno es saludable porque comparte momentos saludables para la salud y bueno, y hace lo que le gusta, ¿no? Es lo principal. Yo empecé hace ya bastante andando solo, porque me gustó siempre lo de la bicicleta. Yo antes de venir a vivir a General Deza ya andaba en bicicleta. Y después nos empezamos a encontrar, acá tenemos la suerte que la ciclovía que va General Cabrera hace muchos años que está, es un lugar de circulación constante. Ahí nos empezamos a ver con gente, con chicos de acá, y ahí se empezó todo. En una época era, bueno, Rubén Borgata, después ya nos conocimos con Javito, y se empieza a generar algo y ya nos empieza a gustar eso de organizar. Yo desde hace unos años ya no soy parte de la organización porque yo creo que todo tiene un ciclo. Se cumple y uno dice, bueno, hasta acá llegamos. Hay gente nueva que lo están haciendo muy bien. La verdad que es algo admirable lo que hacen los chicos hoy porque trabajan muchísimo, porque tienen que trabajar mucho más porque hay mucha más gente convocada. Entonces es bárbaro eso y me pone muy contento así, haber sido parte de eso y hoy disfrutarlo como, digamos, como invitado, como espectador. Me gusta más todavía porque es más relajado. Me llamo Héctor Puceto, tengo 50 años de comisión. Este año ha cumplido los 50 años el club, que se formó la primer comisión. El año que viene, en septiembre, se van a cumplir los 50 años de inauguración de la instalación. Y hoy lo vemos con un éxito extraordinario porque tenemos muchos eventos que son tan importantes, que es toda la gente que nos viene a visitar, los bicicleteros, que realmente a nosotros nos han dado una gran alegría verlos a llegar todos los años con mucho éxito y muy buenos compañeros. Y bueno, yo felicito al señor Guayana, que lo conozco de años, que él es el que hace el evento de juntar varios pueblos vecinos, ciudades grandes también, porque se habla de Río Cuarto, de Villa María, de Río Tercero y de muchos pueblos vecinos que están reunidos en este gran grupo que tiene General Deza. Camino bastante accesible, se puede andar bien, tranquilo. Algunas pinchaduras nada más, pero
algo normal en este tipo de viaje. ¿Y ahora qué toca? Y ahora nos queda lo mejor, lo más lindo. El asado a todo trapo, como siempre, nos tiene acostumbrado la gente de Los Molles. Y bueno, disfruta, vos ves toda esta gente acá y te pone contento porque el trabajo vale la pena. Bueno, este es un grupo de Villa María y Villanueva. Se llama Disfrutando... Ah, también hay de Playosa, gente, sí. Y de Etruria. Y de Etruria también hay gente. Cierto, sí. Se están agregando gente de la zona. Un grupo que más o menos 70 somos los integrantes. Hoy vinimos una partecita, por supuesto. Donde hay gente que es, compite, hace ciclismo competitivo y los demás que nos damos el gusto de pedalear. Salimos todos los sábados. A dar una vuelta por la zona rural de Villa María y bueno, y acá nos tienen disfrutando de todo esto y de este magnífico cicloturismo que ustedes organizan todos los años. Cuando se tomó la idea de hacer las remeras, yo digo, ¿qué pasa si disponemos nuestras islas, ¿no es cierto? Y bueno, todos estuvieron de acuerdo y bueno, y quedó estampada las islas nuestras en cada remera, ¿no es cierto? Y es un orgullo llevarlo, por supuesto. Obviamente. Más allá de que muchos de nosotros tenemos amigos, y vos bien lo sabes, que son excombatientes de Malvinas. Nos da vida, compartir. Alegría, sí. Amigos, amistades. Fundamentalmente, sí. Desenchufarse un poco de lo cotidiano. Sí, entonces, de la vida, salir un poco de eso y bueno, y sí, juntarse con amigos. Y especialmente disfrutar entre familia. Se nota que son hermanos, ¿no? Claro, el grupo sí. Es todo, ¿viste? El grupo te ayuda a muchísimas cosas, vos lo usás como descarga, ¿viste? Tenés problemas, siempre tenés contención de alguien, tenés todas las cosas. No, siempre tenés un asado, una juntada, una guitarreada. Sirve para todo eso. Es la vida misma, es la vida misma, porque también uno asiste al compañero que está en la bicicleta y que le falta energía, y bueno, así es la vida, eso uno después lo traslada a lo cotidiano. Son formas de, es una elección de vida y que nos lleva por buen camino. Bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de tener un día hermoso en cuanto a clima se refiere, porque un día soleado, una temperatura agradable, no hubo viento, la lluviecita de días pasados hizo que no hubiera tanto guadal, o sea que el camino, a pesar de los cerruchitos, estuvo bastante ameno. La verdad que fue todo un éxito, estamos muy contentos. Este es el primer año que hay tanta gente que participó, 160 personas aproximadamente. Sí, agradecer a la gente que se viene de todos lados, se van contentos y sabemos que se van contentos porque vuelven a repetir la experiencia, vuelven a venir, es más, suman a otra gente, o sea que se corre la, como que se dice el rumor de que este es un cicloturismo lindo, donde la pasamos muy lindo. Yo hace 10 años que estoy en esto, saliendo en bici, y la verdad que está bueno imponerlo como cultura, como estilo de vida, no solo por lo económico, sino por lo saludable. Sabemos que aparte le hace bien al clima, es decir, al clima, a la ecología. Entonces es algo que está muy bueno y el mundo se está dando cuenta. De hecho, cada vez se están haciendo más bicisendas. Hay países en los cuales se premia a la gente que va a trabajar en bici. O sea que te das cuenta de que la bici es algo importante, no solo por el tema de que se evita contaminar el medio ambiente, sino que por la salud y la economía.